Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ofrece Sobre Ruedas. Bueno, pues entramos ya en nuestra recta final en el día de hoy, en este lunes, pero recuerden que este fin de semana, segunda cita del Campeonato de España, se va a vivir aquí, en una histórica villa de Santiago del Teide, y además una histórica prueba como es la subida de Tamaimo, sí, en su 43 edición. Y se presentaba Álvaro Díaz esta semana, además un sitio fantástico. Fantástico, fantástico, la Casa Gingero ahí, la verdad, en el municipio de Santiago del Teide, en la parte alta, muy bonito. Si pueden algún día, paren allí porque está precioso, es una especie de museo con todas nuestras cosas canarias, bueno, increíble ese sitio. Bueno, pues nos vamos ahí precisamente a la presentación de la subida a Tamaimo, prueba que se va a celebrar este fin de semana en el municipio de Santiago del Teide. La escudería Barlia Motorsport presentó la 43 edición de la subida a Tamaimo, prueba que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de junio y será puntuable para el Campeonato de España, el Provincial e Interinsular de Tenerife de Montaña. Para este año se descarta la participación de las categorías de Regularidad Sport y Fórmula Rally. El acto de presentación tuvo lugar en el centro de visitantes Chingero, situado en el municipio de Santiago del Teide. Las verificaciones serán como siempre en la zona costera, en la plaza de Puerto Santiago, y será el viernes a partir de las 3 de la tarde empezaremos con todo lo que es las verificaciones administrativas y técnicas. Cerraremos a esa hora, a las 12. Dejaremos paso a los vecinos que viven en la zona con su correspondiente autorización, que la firmaremos nosotros, para que puedan acceder. Y el cierre total de la carretera será el sábado a las 7 y media de la mañana para empezar con el tema de las primeras mangas de carrera. Cuando acabe la carrera el sábado, se abrirá la carretera solo para los vecinos de la zona, para que accedan a sus casas, para que no tengan ningún problema en acceder y moverse por su domicilio, por su zona de residencia. Y se volverá a cerrar la carretera totalmente para todos, para vecinos y todos, a las 7 y media de la mañana otra vez. Hasta el domingo, que nosotros calculamos que la carretera se podrá abrir sobre las 6 de la tarde, quizás un poco antes. La dirección de carrera correrá a cargo de Manolo Ramos. El parque de salida, también como novedad, vamos a intentar mantenerlo despejado todo lo más posible. Será solamente para la dirección de carrera. Ambulancias, coches oficiales, la grúa, bomberos, etcétera. De resto, vamos a mantener toda aquella zona vallada total para que no tengamos a nadie ahí. La subida a Tamaimo tiene como principales patrocinadores al Ayuntamiento de Santiago del Teide a través de su Concejalía de Deportes y a Renault Arisa. Tamaimo fue en sus primeros años una prueba, como todos saben, como se realizaba antiguamente. Yo tengo 41 años, son 43 años ya que se viene haciendo Tamaimo. Y prácticamente he vivido con la subida, ¿no? La meta justo era la puerta de mi casa, así que imagínense cómo llevo yo el mundo del motor en la sangre. Entonces, esas pruebas que se realizaban, que fue de puntual recorrido en toda España, que era cuando se escuchaba Tamaimo fuera de las fronteras de estas islas, por lo tanto también ha sido un factor importante a través de una prueba deportiva que hayamos lanzado el nombre de Santiago del Teide, de este municipio, como municipio turístico, y que también a su vez los empresarios de la zona lo ven como un dinamizador económico y están esperando que sea esta subida. Por lo tanto, el apoyo que va a tener siempre desde el Ayuntamiento de Santiago del Teide y el compromiso que adquirimos hoy aquí delante de los presidentes es que mientras este grupo de gobierno siga en este Ayuntamiento de Santiago del Teide, va a seguir haciendo una apuesta fuerte y clara porque Tamaimo siga siendo puntual en el Campeonato de España. Agradecer a la organización que un año más vuelva a contar con nosotros y que podemos estar en un evento pues como es en la subida a Tamaimo, que bueno, es emblemático y es un punto de referencia también en la isla. La prueba contará con 12 unidades del Campeonato de España de Montaña. Considero de que bueno, al fin hemos visto todos nuestros objetivos, incluso desde la parte de la federación, cumplidos. Es muy fácil o es muy difícil conseguir un Campeonato de España. Lo estamos consiguiendo. Sin embargo, está siendo mucho más difícil continuar en los campeonatos de España. La competición se desarrollará en un tramo de 5 kilómetros 250 metros de la carretera Tenerife 454 que une a los gigantes con Tamaimo. Invitarles a venir a Santiago del Teide a disfrutar de ese magnífico evento, de esta fiesta del motor que vamos a tener este fin de semana en Guía y Sora y el siguiente en Santiago del Teide, y que también pues puedan disfrutar de todos los encantos que tiene nuestro municipio, no solo como decía Álvaro Díaz,
días de este centro de visitantes de Chinchero, sino de muchas cosas que tiene Santiago del Teide, que también tiene gastronomía, que tiene playas y que tiene muchas cosas. La organización ha publicado un vídeo donde se aconseja a los aficionados que se coloquen en lugares seguros y conseguir que la prueba discurra de la mejor forma posible. En Tamaimo apostamos por la seguridad. En Tamaimo queremos una prueba segura. En Tamaimo, sitúate en un buen lugar. La seguridad depende de todos, entre todos podemos conseguir. Pues comenzó la cuenta atrás para la 43 edición de la Soya Tamaimo. Este fin de semana, recuerden, viernes verificaciones técnicas administrativas por la tarde, sábado carrera, dos manga entrenamiento, dos oficiales, y el domingo una manga entrenamiento y una oficial, lo que vamos a vivir en esta segunda cita del Campeonato Nacional en la isla de Tenerife. Mi parte, Cecilio, buenas noches a todos los televidentes, muchas gracias por su apoyo y una recomendación. Escuchen a Cecilio Delgado, que con un montón de emisoras va a retransmitir íntegramente todo lo que ocurra el fin de semana en Tamaimo. Yo ya lo escuché en Guía y Sora, soy en toda la prueba, en toda la carrera, en todo el tramo. Cecilio Delgado sobre ruedas va a tener la mejor información el fin de semana de la subida a Tamaimo. Bueno, pues gracias Álvaro Díaz, motorchillarreo.com. Pues ya lo han escuchado, el próximo fin de semana recuerden sintonizar el equipo sobre ruedas. No solamente nos vamos a escuchar en la prueba en sí, sino que nos vamos a escuchar prácticamente en toda la geografía canaria y en el mundo a través de internet, porque estaremos en las páginas web y demás, donde podrán escucharnos. Un despliegue como hacemos cada año, montaremos nuestro CEP en la rampa de Santiago del Teide para este fin de semana. En nombre del equipo sobre ruedas, muchas gracias. El próximo lunes, las mejores imágenes de la segunda cita del Campeonato Nacional aquí en Heredia Televisión. Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ha ofrecido sobre ruedas. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.